Gloria publicó su poemario Todas mis palabras son Azores salvajes y su novela poética Roja Catedral. Son libros en los que rinde homenaje a la escritura y a las escritoras que la que han marcado. En un contexto protagonizado por cuerpos disidentes y anhelos de revolución. Desde hace 5 años, Gloria imparte el taller de las escritoras peligrosas, una comunidad de mujeres comprometidas con su escritura. Todas las facetas en las que trabaja Fortún están atravesadas por su activismo feminista y lésbico. Actualmente está en el proceso de escritura de una novela, que tenemos muchas ganas de leerlo. Buenas tardes, Gloria. Pues aquí también tenemos a Juan Fran Albert, que es un activista e investigador digital. Es director de Al Descubierto, un medio especializado en el análisis de la extrema derecha y los discursos de odio. Buenas tardes, Juan. Pues en mi lado derecho tenemos a Mar Camriolle, presidenta de la Federación Plataforma Trans. Es activista histórica impulsora de la primera ley trans en Andalucía en 2014. Buenas tardes. Nos acompaña también Mamadou Yere Seydi, que es activista por los derechos humanos y en concreto de las personas migrantes, especificado en estudio de racismo y raza y divulgador por redes, integrador social y estudiante de ciencias políticas en la UCM y en la Sorbona de París. Bonsoir. Pues tenemos también a Anita Fuentes, licenciada en Media Studies por Amherst College, Estados Unidos, y tiene un máster en metodología de la investigación en ciencias sociales por la UCM, donde actualmente es estudiante de doctorado. Sus líneas de investigación incluyen la misoginia online, el antifeminismo y la violencia sexual y de género. Y su tesis doctoral explora la proliferación de los discursos misóginos en los entornos digitales, prestando especial atención a la red social TikTok. Además, es presentadora y productora del podcast de la red de investigación Security in Context y directora de Nueva Temporada, el programa de análisis de cine y series de Canal Red. Buenas tardes, Gloria. Anita. Pues nada, para abordar el tema voy a lanzaros unas preguntas, cada quien tendrá como 5 minutos para responder. Estamos hablando de los discursos de odio. ¿Está de moda los discursos de odio y la intolerancia? ¿Sí o no, por ejemplo? ¿Y qué les legitima esos discursos? En primer lugar, pues le damos la palabra a Mamadou. Está perfecto. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero de todo, agradeceros que estéis aquí, escuchándonos a nosotras, que esto no es un diálogo cerrado, ni muchísimo menos, sino que estamos aquí para compartir sensaciones, análisis y poder llegar a una conclusión de cómo organizar nuestra lucha política para acabar con esta lacra que significa la ultraderecha y este imaginario que utiliza a través de los discursos de odio. En respecto a la pregunta que me ha hecho Sering, es una pregunta bastante interesante en el aspecto de que si están de moda. Yo creo que más que están de moda, son discursos que son de un carácter necesario para la ultraderecha. O sea, la ultraderecha no es capaz de existir sin el discurso de odio. ¿Qué le queda a la ultraderecha sino lanzar discursos de odio en contra del feminismo, en contra de los migrantes, en contra de los independentistas, en contra de los vascos? Si les quitas todo eso, no existen. No son capaces de aportar, únicamente son capaces de destruir y apartar eso que existe para generar algún tipo de cambio y progreso para la sociedad. Y ahí está el problema.
justamente. Porque ellos son los que crean el problema. El problema no es existente. Ellos construyen un sujeto político y ese sujeto político lo cosifican en una imagen. Sea la imagen de la trans, sea la imagen de la mujer, sea la imagen del migrante. Y lo convierten como algo totalizado y algo autónomo que ellos mismos deciden cómo funciona. Lo vacían totalmente de contenido y lo llenan de lo que a ellos les interesa. Es ahí lo que nos hace difícil verdaderamente defenderlo, porque no estamos defendiendo algo que existe o algo que tenga su propia existencia material ya desde un hecho sociohistórico, sino que es algo que ellos nos dan ya hecho y tenemos que defenderlo a partir de ahí. Por eso, o sea, por eso creo que no es una cuestión de moda, sino es una cuestión de necesidad dentro del concepto de la dialéctica de la propia política. Es la respuesta que obtenemos básicamente cuando pretendemos avanzar en derechos, cuando pretendemos evolucionar en libertades, y es esa respuesta tan reaccionaria que suele venir de esa derecha nacionalista que utiliza bases que son de la construcción, creo que son de las dos grandes construcciones más que se han hecho históricamente, que es como el género y la raza, algo que no existe y que se ha construido artificialmente para legitimizar. Y justamente, como me preguntaba Serín, ¿dónde existe su legitimización? Su legitimización existe en el momento que lo crean ellos. No existe en que nosotros se la damos. No existe un acto soberano en el que ellos obtienen esa legitimización. No. La legitimización viene dada principalmente porque construyen el enemigo de la nación. Construyen el enemigo de la nación en la feminista, en el migrante, en la trans, en todas esas en las que van a vertir su odio. Y en el momento que construyen al enemigo de la nación, obtienen la legitimización a través de querer salvar la nación. Porque se convierten en sujeto necesario para poder salvar la nación. Y ahí lo interesante, esa legitimización que obtienen principalmente. O sea, y no únicamente es que buscan su legitimización a través de ello, sino que lo único que puede deslegitimizarles, lo único que puede hacer que pierdan la soberanía de actuar y la soberanía de acción, es la eliminación biofísica de lo que ellos consideran que va en contra de lo trans, como nos explica autores como Mbembe. Es la eliminación de la existencia del otro, porque la existencia del otro, la otredad, la existencia de eso que se utiliza para revertir el discurso de odio, esa existencia se concibe como una amenaza para la existencia del sujeto político que ellos defienden, que es la nación y en este caso la nación española. Por lo tanto, no, desde la izquierda defender el discurso del odio se hace casi imposible, porque estás debatiendo sobre unas bases tan impuestas y tan fijadas que no estás debatiendo sobre algo existente real en lo que tú puedas actuar. Estás debatiendo en algo que ellos están articulando en consecuencia y que siempre va a existir en tanto que ellos les interese y en tanto que ellos sea necesario. Lo podemos ver tranquilamente en la crisis del conflicto de Ucrania. La trata de la migración y cómo se ha tratado la migración de los ucranianos es totalmente diferente. Porque no se pueden permitir vertir el discurso del odio sobre una corporeidad en la que no se ve reflejada ese odio y esa necesidad. O sea, esas personas, no es casualidad que los periodistas dijeran que son personas con ojos azules y razas blancas. Es el imaginario social que se ha construido, porque nunca hemos sido capaces de ver ese sufrimiento en esas personas. Por lo tanto, es antinatural. Por lo tanto, en el momento que virtieran ese discurso de odio hacia esas personas porque fueran migrantes, en ese momento se verían obligados a hacer un cambio en toda su estructura de partido y en toda su estructura de existencia. Y ahí principalmente que creo, básicamente, que como he dicho en un inicio, el discurso de odio no se puede considerar una moda, sino un resultado de la lucha y de los avances sociales que ha conseguido la izquierda progresista de este país. Gracias, Momodi. Mar, le toca. Bueno, buenas tardes. También quiero saludar a todos y a todos los que estáis aquí compartiendo esta tarde esta reflexión y después el diálogo que tengamos sobre lo que pensemos, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con Mamadou, no es una moda, está claro que no es una moda, es una herramienta, y además una herramienta vieja, es una herramienta vieja que han utilizado siempre los poderes para perpetuar la opresión, y se ha hecho con los negros cuando se dijeron que no tenían alma y al no tener alma no eran personas y pudieron ser esclavos. Se hicieron con los judíos,
creando esa dominización, que mataban bebés y se los comían y salían por la noche a matar judíos. Se han hecho contra las mujeres diciendo que son unas histéricas por naturaleza y por eso menoscabarles derechos. En el fondo, también lo que hay de gran trasfondo, cuando siempre nosotros hablamos de estas corrientes negacionistas, no es negar la existencia de las personas negras, no es negar la existencia de las mujeres, no es negar la existencia de las personas trans, porque negarnos no hace que existamos. En el fondo lo que quieren es negar los derechos de estas personas, la igualdad de oportunidades de estas personas. No es negar la existencia. A mí, porque me niegue, no dejo de existir. Solamente puedo existir con derechos o sin derechos. Y ellos prefieren que existamos sin derechos. Y es muy peligroso, aunque es una herramienta que han utilizado todos los sistemas opresores a lo largo de la historia, creo que es más peligroso aún cuando lo hemos vivido las personas trans desde 2019, precisamente no es casual en la entrada de Podemos en el gobierno, el que el Ministerio de Igualdad hubiera recaído también en Podemos, en una mujer valiente y en un equipo valiente que ha defendido la ley, ha hecho también no solamente que la ultraderecha saltara, lo más peligroso en esta ocasión ha sido cuando estos discursos se han elaborado como un mantra que además se repite, con lo cual se convierte en una campaña estratégicamente para intoxicar, para demonizar a un colectivo y al finalmente no negar su existencia. Yo lo he dicho anteriormente y no quiero ser reiterativa, pero sí para negar nuestros derechos a tener igualdad de oportunidades y a protegernos de la discriminación. Y esto que ocurre, lo peligroso, que no termino de decirlo, lo peligroso es que ha venido de parte del Partido Socialista, que ha habido la elaboración del manual teórico que hemos sufrido las personas trans en los últimos 4 o 5 años, parte de un ideario que era un manifiesto firmado por Carmen Calvo, por otras ministras y por otras personas del parte del Partido Socialista. Y esto es lo que lo hace peligroso, porque hipócritamente es una fuerza progresista y de izquierda, y qué ocurre cuando además los personajes que enarbolan estos discursos pues se convierten como un gurús que son seguidos de manera fanática por grandes corrientes de mujeres que la han seguido y que nos han hecho mucho daño, porque al final, aunque ellos hablen de igualdad, de horizontalidad, siempre hay una verticalidad. Y cuando el referente es una mujer de prestigio, de academia, que ha habido un uso y un abuso de poder, porque era una vicepresidenta del gobierno la que estaba diciendo que la identidad de las personas trans poníamos en peligro la identidad de 47 millones de españoles. Nos estaban poniendo en la diana como un peligro social. Era revivir de nuevo al fantasma del franquismo contra las personas trans. Era revivir la ley de peligrosidad social que nos señalaba. De nuevo esta señora desempolvó al fantasma del franquismo y lo arrojó a las caras y a las vidas de las personas trans, siguiendo además esto con un gran daño, porque es verdad que en otras formaciones de izquierda y progresista, como sindicato o movimiento feminista o movimientos de clase, nunca han podido ser ni mantener un discurso racista, aunque haya personas que lo son, pero con nosotras ha sido brutal. Los sindicatos han permanecido de perfil. La mayoría, y lo más perverso que se ha hecho es que se ha hecho en nombre del feminismo, algo que se desmonta con todas las encuestas y sondeos sociales que se han hecho al respecto de la ley, donde más del 80% de la ciudadanía estaban a favor de la ley trans y segregadas por género, eran las mujeres las que más apoyaban la ley. ¿En qué se fundamentaban estas 4 o 5 caudillas? Solamente en eso, en ser caudilla y en hacer uso y abuso de poder. Y sobre todo lo más perverso y el daño más grande que le han hecho al feminismo ha sido usar el nombre del feminismo para atacar, para difundir odio hacia las personas trans.
solamente me queda una reflexión que terminar con todas vosotras, y esto había que aterrizarlo en el contexto geopolítico de España, que ya lo he dicho, es una lucha de poder de personas dinosaurias que ya están apartadas de la política, que han visto cómo el feminismo tiene cara de gente joven, gente inclusiva, gente que además tiene un feminismo transversal y un feminismo que tiene que dar respuesta a todas las situaciones. Pero en el contexto internacional tiene que ver mucho también con la huelga del 2018. Cuando las mujeres dijimos, si las mujeres paramos, el mundo se para, el mundo se paró, y el patriarcado y el capital corriendo armaron y buscaron un sujeto fácil que golpear, y encontraron al colectivo trans para dividir la fuerza revolucionaria del feminismo. Por eso las compañeras que son feministas de verdad tienen que saber que cuando se ataca a las personas trans, se está atacando el corazón del feminismo. Muchas gracias, Mar. Juan. Hola a todos y a todas. Un placer compartir esta tarde con vosotros, con un tiempo tan bueno que nos acompaña. Pero, bueno, la verdad es que Serigné nos ha preguntado, ¿no?, si los discursos de odio están de moda, quién está sacando, ¿no?, están legitimados, rédito político. Pues bueno, como bien han señalado, los discursos de odio han existido siempre, pero yo sí que diría que están de moda ahora. ¿Por qué? Pues bueno, yo creo que es algo obvio, ¿no? Hay un crecimiento de unas fuerzas políticas, ¿no?, el crecimiento de la extrema derecha, que alimenta este discurso de odio. ¿Por qué? Bueno, la extrema derecha, primero hay que saber varias cosas de ella, ¿no? La extrema derecha viene aquí a romper consensos, porque quiere imponernos un modelo del pasado, ¿vale? La extrema derecha, para hacer esto, necesita dividir a la sociedad. Se basa completamente en lo que hablamos del endogrupo contra el exogrupo. Tiene que estar creando constantemente unos sujetos que son objetos de su odio, ¿no? Como bien han dicho, pues bueno, caricaturiza a estos sujetos que utiliza para desviar, y esto es también muy importante, desviar los problemas reales. Es decir, no es que el capitalismo esté agotado y haya un problema con trabajo, es que te lo está robando el inmigrante. Tu problema no es que no accedas a la vivienda, es que hay un malvado lobby LGTBI que va por tus hijos. Siempre se está señalando a grupos sociales, se señala a personas para no atacar el sistema, para no señalar este sistema, porque tras todo este discurso de odio, que en base sí que está basado, ¿no?, pues a su ideología, también es una manera de distraer, porque la extrema derecha, ojo, siempre está jugando con nosotros a distraernos, ¿vale? Mientras sacan la bandera, mientras sacan los miedos, con lo otro están, o una, vaciando la caja, porque si seguís un poco el tema, lo que tienen son casos judiciales por todas partes, llevan 4 años en algunos sitios y han robado hasta el cobre, ¿vale? O sea, quiero decir, es como mucha bandera y tal, pero entonces esto es muy relevante. Y dos, porque la extrema derecha también, para lo que está aquí, y esto es vital, ¿no? Y por eso todo este discurso anti-establishment es falsísimo, porque están aquí para ser la última defensa de las élites. Es decir, cuando te llega la izquierda con sus movimientos vanguardistas que empoderan a la gente, con el feminismo, con el movimiento trans, ¿no?, que permite reencontrarnos, permite que la gente se exprese, con el movimiento a favor de las personas migrantes, todas estas cosas que al final te hablan de que queremos tener derechos, y los derechos son una cosa material, ¿no? No queremos que nos firmen solamente en un papel, sino que también nos permitan los medios materiales en muchos casos para poder tenerlos. Entonces, eso toca al capital, eso toca a las élites. Y entonces hay que sacar a pasear a la extrema derecha. Y la extrema derecha va a decirte, no, acuérdate, el problema no es el milmillonario que se ha comprado una cuarta isla. El problema es esta persona que te está quitando lo tuyo. Entonces, por eso están de moda. Y luego, que bueno, lo comentaremos después, es muy interesante quiénes están promocionando esto. Porque la extrema derecha como tal, pues bueno, aparte de que es un movimiento muy amplio, ¿no?, esto no es una cosa de un partido. Es decir, hay muchos intereses detrás, muchos medios cruzados, una maraña que es mucho más profunda de lo que parece y de la que hablaremos después. Gracias.
Pues buenas tardes y reitero mi agradecimiento por estar aquí. Nada, cuando he escuchado la pregunta me ha venido a la cabeza que los discursos de odio siempre están latentes. Y cuando se avanza en derechos como ha ocurrido en los últimos tiempos, pues como lo llamaba Susan Faludi, hay una reacción y entonces esos discursos de odio estallan, pero siempre están latentes. Y además, no solo en discursos evidentes que realizan ciertos políticos cuando hablan, ¿no?, en el Congreso, etcétera, sino que están en nuestra vida cotidiana. Mi experiencia como escritora es que cuando empecé a preparar mi última novela, yo quería que el mundo que yo iba a crear no, pues la gente, las lesbianas, no tuvieran, no recibieran odio por ser lesbianas, que eso estuviera, o sea, para contar mi historia no quería contar la discriminación, etcétera. Y lo mismo las gordas, gente con cuerpos disidentes, etcétera. Quería escribir desde otro lugar. Y me di cuenta de que era imposible en un mundo que es un patriarcado, un sistema capitalista, racista, heteronormativo, etcétera. Era imposible salir de ahí dentro de este sistema, ¿no? Porque por definición se trata de una jerarquía de privilegios, de que para que la gente pueda vivir como vive, tiene que haber otras personas que no puedan vivir así. Entonces, si yo no quería escribir mi historia en ese contexto, si quería directamente ignorarlo, ¿cómo podía hacerlo? Y me di cuenta de que la clave estaba en la forma que tenemos de ver el mundo. Y esta forma de ver el mundo está modelada por nuestras narrativas culturales. Entonces, esas narrativas culturales son las que tenemos que cambiar para poder pensar de otro modo, para que otro mundo sea posible. Y entre otras cosas, esas narrativas culturales están plagadas de discursos de odio. Que un discurso de odio, pues, es una acción comunicativa que tiene como objetivo alimentar prejuicios, estigmatizar a colectivos vulnerables. Entonces y siempre se hace de forma maliciosa. Entonces hay discursos de odio evidente. Yo he copiado, por ejemplo, esta cita tan bonita de Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, que dice: con el tema de los gays hemos pasado de que las relaciones homosexuales estuvieran prohibidas, perseguidas, incluso penadas, a que estuvieran más o menos toleradas, luego aceptadas con toda naturalidad, y ahora están siendo promovidas, y lo siguiente es que sean obligatorias. Eso dijo, ¿no? Entonces, esto es un discurso de odio evidente, pero luego hay discursos de odio mucho más sutiles, ¿no? Y yo quería que el mundo que reflejase mi novela fuera uno en que las lesbianas no experimentásemos odio, en que cuerpos disidentes, no normativos, las gordas, no experimentásemos violencia estética, odio, etcétera, y para ello tuve que acallar todo este discurso de odio sutil, porque discurso de odio no es solo eso que dijo Espinosa de los Monteros. Discurso de odio es que a las lesbianas nos hayan robado nuestra cultura y nuestra historia haya sido silenciada, perdida dentro de un canon universal que en realidad está elaborado por las personas que tuvieron el privilegio de elaborarlo. Discurso de odio es no vender ropa para mujeres gordas en tiendas físicas. No podemos comprar ropa. Eso también es discurso de odio. Es discurso de odio no incluir, y cuando tenemos la suerte, la rara vez que se logra hacer esfuerzos por eliminar, la diversidad afectivo-sexual en el currículum educativo. Eso también es discurso de odio. Las dietas son discurso de odio. El aspectismo, el ser discriminadas por nuestro aspecto, es discurso de odio. Que te digan, anda, pero tú no pareces lesbiana, es discurso de odio. Que te digan, con lo guapa que eres de cara, es discurso de odio.
Entonces podría seguir y seguir, pero lo que quiero destacar es que la estrategia política del discurso de odio se centra en los miedos. Pues recuerdo cuando se aprobó el matrimonio igualitario, era una amenaza a la familia se iba a acabar, ¿no? Se centra en nuestros miedos. Yo qué sé, la obesidad es una enfermedad. Y estos miedos se van inculcando de forma más o menos sutil en todos los aspectos de nuestra vida debido a estas narrativas culturales. Entonces, hay que ir mucho más allá de lo que se está diciendo para ver dónde tenemos esos discursos sutiles. Muchas gracias. Hola. Pues a ver si hay algo que no se haya dicho ya que pueda yo aportar a esta conversación. Yo también estoy de acuerdo en citar a la gran Susan Faludi, que a todo progreso le sigue un backlash, como lo llama ella, o una reacción, ya sea misógina, transfoba, racista, etcétera, etcétera, ¿no? Y unos discursos de odio que lleva consigo esta reacción. Bueno, claro, obviamente en España tenemos al primer gobierno progresista de coalición, la ultraderecha y la derecha también, que no solo la ultraderecha, y los que dicen ser de centro, se han puesto las pilas aquí para crear nuevos discursos de odio que en realidad ya existían, pero para darles más visibilidad, ¿no? Porque, bueno, aunque aquí todo el mundo defendamos la igualdad, pues como bien sabemos, no todo el mundo está interesado en tener un mundo igualitario. Hay quienes no quieren que cambie nada para poder estar por encima del resto, y hay quienes no quieren que cambie nada porque aspiran algún día estar por encima del resto. Bueno, que si está de moda la intolerancia, pues volviendo a la pregunta de Serín, ¿no? Yo creo que no. Creo que lo que hay es una especie de nuevo marketing realmente, una nueva manera, ¿no?, de venderle la intolerancia a la gente, porque en el fondo pues a nadie le gusta admitir que son intolerantes, ¿no? La gente te dice, yo no soy racista, pero, y entonces ahí ya te sueltan el racismo, ¿no? Pero te dicen que no son racistas, y así con el machismo y con todas las intolerancias que existen. Quienes quieren proveer esta intolerancia, promover esta intolerancia, quieren crear pues un envoltorio más bonito y más atractivo que haga que la intolerancia parezca buena, por muy paradójico que parezca, y disfrazan la intolerancia de resistencia, como ya decían todos los compañeros, pues contra las feminazis que queremos gobernarlos a todos, contra el colectivo LGTBQIA que quiere convertir a todo el mundo en parte del colectivo, y contra las personas del sur global que quieren invadir el norte global y reemplazar a toda la gente blanca del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Este jardín tan bonito de Occidente en el que vivimos. Entonces van creando todas estas narrativas de peligro para dar una razón de ser al odio y a la intolerancia, y le ponen un nombre pegadizo, ¿no?, que ni siquiera han sido capaces de inventarse ellos. Pues cogen la palabra woke, que queda muy bien, le ponen un anti delante, y ya es una nueva ideología, el anti-woke o el anti-wokeismo que tanto le gusta a Ron DeSantis. Pues bueno, yo creo que el sentimiento de fondo es el mismo siempre, que la intolerancia existe siempre y que ha cambiado mucho la manera de venderlo. Y no me quiero extender más. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado como súper claro en la primera ronda el tema, pues, de si el discurso de odio está de moda o no está de moda. Y ahora os voy a plantear también otras preguntas, a ver cómo podemos combatir esos discursos. Y digo, ¿cómo creéis que podemos combatir estos discursos de odio y desmantelar sus estructuras de forma activa? Y también, ¿qué estrategias creéis que pueden tener más éxito y en qué están fallando
aquellas medidas que ya están en marcha. Pues, Juan. Bueno, la verdad es que es una pregunta compleja, ¿no? ¿Qué está fallando? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la verdad es que, por suerte, podemos hacer mucho, ¿vale? Los discursos de odio, funcionan muy bien por su propia estructura, porque son exculpatorios, ¿no? Tus problemas no son tuyos, son por esta persona, te lo están robando, ¿no? Pero todos tenemos un papel muy importante, ¿no? Es decir, primero hay que entender por dónde se están extendiendo los discursos de odio. Principalmente, no es tanto Vox, que también lo hace, ¿no? Sino a través de todos de sus terminales mediáticos, ¿no? Sus terminales mediáticos, a través de prensa tradicional, a través de medios de comunicación y en especial a través de las redes. Como ya conocéis, hay una gran cantidad de influencers y comunicadores que se dedican, que son la vara de conexión, el camino que utilizan estos discursos de odio para permear a la sociedad, ¿vale? Entonces, nuestra labor, y esto es muy importante, es lanzarnos en las redes a combatir de manera inteligente estos discursos de odio, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? ¿Vale? Pues bueno, esto se hace, primeras, explicando en las propias redes sociales qué es lo falso, lo falaz de un argumento, convirtiéndonos en activistas digitales, ¿vale? Todos y todas podemos convertirnos en activistas digitales de distintas maneras, ¿vale? Parece que suena muy complejo, ¿no? ¿Cómo nos convertimos en activistas digitales? Bueno, tenemos distintos medios, por ejemplo, a través de Instagram, levantando páginas de contenido, en Twitter haciendo una labor discursiva, una labor de análisis de estos discursos de odio y cómo los combatimos. Sé que suena complejo, pero en esta guerra comunicativa, la verdad es que tenemos pocos recursos, entonces es bastante importante empoderarse y ejercer individualmente estas labores para luchar contra esta oleada de odio, porque ya sabemos que ellos tienen multitud de recursos y multitud de comunicadores que van a hacer esta lucha. Siempre hemos tenido una actitud militante, ¿no? A la izquierda no nos cuesta reunirnos, no nos cuesta actuar en nuestras asambleas de barrio, en nuestras asociaciones, en nuestras organizaciones. Tenemos que dar un paso más allá y conquistar las redes. Es el próximo centro de batalla, ¿vale? Bueno, ya lo está siendo, por supuesto, y hay cierto rechazo de una parte de la izquierda, ¿no? A no participar. Por ejemplo, esto es una realidad que se analiza, ¿no? La extrema derecha, con el tema de los discursos de odio, diréis, ¿no os ha pasado algo más de una vez que no habéis querido entrar en una red social porque es muy tóxica? ¿Os han repelido? Eso es una estrategia, ¿vale? Un youtuber de extrema derecha, lo contaba, él estaba a sueldo de un partido brasileño para hacer todo muy tóxico. Ya está. ¿Vale? Él estaba a sueldo para expulsar, señalar y criminalizar a cualquiera que fuera contra estos discursos. ¿Vale? Entonces tenemos que estar muy claro que eso es una estrategia, por eso no tenemos que irnos. Por eso no tenemos que irnos de Twitter porque lo compre Elon Musk. ¿Vale? Por eso no tenemos que irnos, por eso no tenemos que tener miedo que nos hagan vídeos en contra. Pues que hagan vídeos, ¿vale? Ya está, hazlos. Entonces, es muy importante saber que todo esto es una estrategia, que nosotros tenemos que conquistar las redes porque somos más y, sobre todo, tenemos la razón. Esto es importante. Tenemos la razón, ellos no tienen la razón. Ellos tienen miedos, ellos tienen prejuicios sociales que explotan, porque los discursos sociales se basan en explotar unos prejuicios preexistentes y en aumentarlos, ¿no? Hasta la caricatura, como hemos dicho. Pero nosotros tenemos que conquistar esta plaza, es importantísimo, a través de todos los medios a nuestra disposición. Y por eso, y aquí viene un poco mi intervención, yo os animo a todos y a todas a hacer esto en la medida de vuestras posibilidades. Créedme que es muy fácil. Desde estar activos en las redes a simplemente compartir, comentar el contenido del resto. Por ejemplo, yo lo cuento mucho. El lema de Vox en 2016
era habla, convence, actúa. Tercera fuerza. Entonces, tenemos que hablar, convencer, actuar, tenemos que apoyar a los nuestros, tenemos que estar activos y activas, tenemos que aprender cómo funcionan las redes y qué podemos hacer en ellas, y tenemos que crear una comunidad y confiar los unos en los otros. ¿Vale? Ese sería mi consejo para combatir los discursos de odio desde la cultura militante que sé que todos y todas los que estáis aquí tenéis. Gracias. Bueno, yo por no repetir, me sumo mucho a lo que ha dicho el compañero. Sí que me gustaría matizar algo, porque se ha hablado de que nos tienen miedo, ¿no? Y yo creo que la difusión del prejuicio tiene otro fin, que es el odio. Porque mira, nuestras compañeras y hermanas argentinas y en Latinoamérica que sufren la peor expresión de la violencia, que es la eliminación de las propias vidas, el asesinato brutal. Entonces siempre dijeron, fíjate que en Estados Unidos, claro, cuando hablamos de homofobia, se habla de transfobia, la homofobia o la otranfobia es el miedo irracional hacia la otra persona. Y ellas nos decían, no es miedo, no nos matan porque nos tengan miedo, sino porque nos odian. No nos dan trabajo, no porque nos tengan miedo, sino porque nos odian. No nos alquilan una vivienda porque nos tengan miedo, sino porque nos odian. Por lo tanto, no es miedo, es odio. Y creo, además de lo que ha dicho el compañero, creo que hay cosas también que hacer. Tenemos un Estado de Derecho, tenemos que exigir las herramientas que un Estado de Derecho tiene para proteger a las personas que sufren delitos de odio y agresiones por odio, que es la Fiscalía General del Estado. Y si no lo hace, tenemos que exigirle el cumplimiento de su mandato, que es protegernos contra el odio y la discriminación. Que también en esta impunidad hay intereses también creados, porque no solamente ha sido la ultraderecha en este menguje, en este gran gazpacho, en esta gran maraña, donde se han confabulado no solamente la ultraderecha, sino intereses también de quienes no han querido avances por motivo e intereses políticos, como ha sido el Partido Socialista, que ha liberado una impunidad brutal contra las personas trans y contra otros colectivos, a los que no nos ha protegido. Creo que es importante hacer incidencia social, incidencia mediática. Totalmente de acuerdo con tomar nuevos medios que no sean los medios de la progresía, que siguen negando nuestra existencia porque siguen defendiendo el establishment. Pero creo que también tendríamos que, cuando de nuevo se configure, hacer lo que hemos hecho, porque la ley trans ha salido porque nosotras desde el activismo hemos hecho un gran trabajo de pedagogía social, pero también de incidencia política, haciendo un gran trabajo con todos los grupos a la izquierda del Partido Socialista que hemos tenido a favor de la ley trans. Por eso creo que es importante llegar también a un pacto social y político contra el odio hacia las personas por cuestiones de raza, por cuestión de ideología, pero también por cuestión de identidad, de orientación. Es necesario un pacto político y eso es necesario llevarlo también a la mesa de los partidos políticos. Tenemos también la obligación no solamente de hacer incidencia en las redes sociales, sino también de exigirle a todos los grupos políticos que incorporen en sus programas un pacto social y político contra los discursos de odio. Me parece interesante que me toca hablar justo después de ti y que lo que tenía preparado era una reflexión bastante distinta a la tuya, pero yo creo que se pueden poner en conversación. Porque, por supuesto, no niego que exista el odio, pero yo os voy a hablar un poco de mi investigación. Yo estoy investigando la manosfera, que viene del inglés la palabra y viene de man, hombre, y sphere, esfera. En español se ha traducido como la machosfera, la androsfera y como lo queráis llamar. Yo lo llamo manosfera y es básicamente un conglomerado de
espacios digitales donde pues que están habitados por grupos masculinistas. Grupos masculinistas quiero decir usuarios que no creen en la igualdad de género, sino que creen que los hombres deben tener más derechos que las mujeres. Así definido un poco rápidamente. Y entonces, bueno, estos estudios sí que es verdad que me han llevado a creer que realmente existe el odio, pero sí que me han llevado también mucho a preguntarme por qué hay este odio, ¿no? Y no creo que el miedo y el odio sean dos cosas excluyentes. Creo que el odio, o sea, el miedo viene detrás del odio y que hay un profundo malestar que está detrás de todo ese odio y que hay unas amenazas ficticias de las que ya hemos estado hablando antes, que decía el compañero también, que son ficticias pero que existen, ¿no? Que van alimentando todo este monstruo que es, en el caso de lo que yo estudio, la misoginia online y la misoginia que luego pasa, digamos, al mundo offline, ¿no? Al mundo físico. Entonces, bueno, creo que esto, claro, aplica a todo tipo de discursos, no solamente a la misoginia. La misoginia es simplemente el tipo de discursos a los que yo estoy más expuesta como investigadora y con los que yo me siento más cómoda, sobre los que yo me siento más cómoda hablando, y habrá matices muy diferentes en el caso de la lucha trans, pues claro, no es lo mismo porque hay una serie de opresiones que intersectan, que al final lo hacen peor, hacen el odio, lo multiplican por mil, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que he visto es que hay una sensación generalizada entre muchos hombres en estos espacios digitales y luego también cuando hablas con la gente, haces grupos de discusión, etcétera, que me preocupa especialmente entre los hombres más jóvenes de que está habiendo pues esta caza de brujas, esta cultura de la cancelación, pues este señalamiento, ¿no? Y creo que en el fondo de estos discursos de verdad hay muchísima incomprensión, desinformación, que hablaba también el compañero, ¿no? Que entiende mucho de medios, que hay mucho miedo y que más que todo eso hay malestar, como que hay una tristeza casi, que lleva al enfado y que lleva al odio. No creo que la mayoría de la gente, claro, aquí hay una diferencia entre la gente que está en las élites y la gente, digamos, de a pie, ¿no? No creo que la mayoría de gente que ocupa los espacios de la llamada manosfera sean el demonio, ni que tengan mala idea, de verdad que no lo creo. Aunque a veces sí que es verdad que me cuesta mucho ponerme en su lugar, ¿no? Pero si se hace el ejercicio de empatía, que es un poco injusto, la verdad, que tenga que hacerse el ejercicio de empatía, pero bueno, si se hace desde la investigación y la curiosidad, ¿no? Creo que es fácil ver que el problema de fondo es la necesidad de, como decía Mar, mucha más pedagogía. Y a veces es tentador, como feministas y en general como defensoras de todos los derechos humanos, decir, mira, no entiendo por qué yo soy la que te tiene que hacer pedagogía a ti y explicarte a ti cómo conseguir un mundo igualitario cuando en realidad toda esta desigualdad me afecta a mí mucho más que a ti, ¿no? Y me parece una posición completamente válida. Y creo que todas pasamos por ese momento y que está muy bien que pasamos por él. Depende un poco del día, claro. Si algunos días nos pilla de mejor humor y estamos muy empáticas y muy pedagógicas y otros días es como, mira, no te voy a hacer pedagogía hoy, ¿no? Pero creo que hay que ser estratégicas y creo que siempre hay que pensar en qué queremos conseguir y en qué necesitamos para conseguirlo. Si lo que queremos es conseguir la igualdad y que además la gente apoye esta igualdad, y digo la gente, no los de Vox, no los dirigentes de Vox, bueno, digo la gente de a pie, que es la mayoría, hay que conseguir que entiendan qué es la igualdad y hay que hacer una labor pues de pedagogía y de sensibilización brutal. Nos queda muchísimo trabajo por hacer y hemos hecho muchísimo ya. ¿Por qué existen todas estas bromas sobre que hay que firmar un contrato para tener relaciones sexuales con una mujer? Pues creo que no es porque la mayoría de los hombres odien a las mujeres u odien la igualdad, sino porque no entienden qué significa el consentimiento, no lo entienden, no lo han entendido, igual que muchos todavía no han entendido que la igualdad de género beneficia también a los hombres, no lo han entendido. Tampoco muchos
entienden los avances que trae consigo la ley trans y muchos no entienden los avances que trae consigo la ley del solo sí es sí. Y en este sentido creo que hay una brecha y una desconexión que tenemos que atajar a través de la educación y a través de la comunicación, como ya comentaban los compañeros. Voy a decir muy rápidamente, porque me estoy pasando de tiempo, pero a nivel pedagógico creo que hace falta muchísimo la educación mediática. De verdad, la alfabetización mediática en los colegios. O sea, no entendemos lo que está pasando con los medios. Y creo que hace mucha falta hablar de casos reales y no de cifras. Y yo creo que si empatizan también estas personas que igual están muy alejados de entender ciertos conceptos, entonces va a empezar a haber un entendimiento. Creo que hay que tender puentes, ¿no? Igual es muy utópico pensar así, pero me parece que la estrategia para desmantelar los discursos de odio es esa, al final, tender puentes. Gracias. Bueno, pues yo creo que tenemos que cambiar nuestra medida, nuestros referentes. Nuestra medida no son ellas, no son estas feministas entre comillas, por supuesto, aferradas al poder, que están perdiendo privilegios y entonces es por eso por lo que tienen este discurso transfobo. No son ellos, lo que tenemos es que crear otra cultura política que no sea una constante respuesta a estos discursos. Creemos otra cultura política que no tenga como medida a estas personas. Una cultura política basada en el reconocimiento, en construir, etcétera. Y para eso también el activismo tiene que dar la mano de una vez a, y aquí a lo mejor barriendo un poco para casa, pero a la literatura, al arte, debemos crear discursos alternativos. A mí me hace mucha gracia cuando se dice esto de la novela ha muerto, ya se ha contado todo. Perdón, si solo se ha contado la historia del hombre blanco, cis, etcétera. O sea, queda todo. Exacto. Queda todo por contar. Por favor, más ayudas para publicar a gente trans, a mujeres, a boyeras, a gordas, para crear otros discursos, otras historias, para leerlo y para poder, pues eso, que esté en el currículum educativo, en todas partes. Ya tenemos voz, no se trata de darnos voz, ya la tenemos, se trata de reconocerla. Entonces, para mí iría por ahí. Bueno, pues a mí Serín me ha dejado el marrón de ir el último esta vez. Estoy de Ramadán y cansado y encima ahora a espabilarme. No, bueno, suscribo a muchas de las cosas que han dicho mis compañeras. Quería remarcar una cosa importante y creo que tenemos que ser muy conscientes que el discurso de odio no es nada más que otro medio, otra articulación que utiliza el capital para reproducirse y producirse. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, porque si no entendemos esa funcionalidad, da igual las estrategias que usemos. O sea, por ejemplo, en el siglo XV, cuando se utilizó el discurso de odio de la forma más exacerbada, en el siglo XVIII, perdón, de la forma más exacerbada en la colonización, para deshumanizar al negro, para arrancarle el alma, como ha dicho el compañero, no fue para otra cosa que convertir al negro en sujeto mercancía y poder expandir el capital. O sea, y en la actualidad viene a pasar lo mismo, lo único que se utiliza en diferentes aspectos. Quiero decir, si se utilizan las políticas, las necropolíticas contra la inmigración, no deja de ser para otra cosa, entre otras, pero para esta principalmente, que es abaratir la mano de obra de la inmigración para presionar la mano de obra nacional para bajar los precios de la mano obrera. Entonces, eso también tenemos que tenerlo muy presente, claro. Eso hay que tenerlo muy claro. Y esto último que he dicho, que es que últimamente lo estoy viendo muy por redes, gente que se denomina de izquierdas y hace este discurso pero sin entenderlo absolutamente nada porque es criminalizando al migrante, revisaros. O sea, no estáis entendiendo nada.
O sea, os estamos diciendo que están deshumanizando a las personas migrantes para convertirlas y para presionar en la mano de obra nacional, pero que ellas aún así siguen quedando por debajo y las culpabilizáis a ellas desde la izquierda. Revisaros porque no lo estáis entendiendo. Y si no, desde la clase migrante os lo podemos explicar tranquilamente, con el tiempo necesario. A partir de aquí también hay otra cosa que quería remarcar, porque cuando empecé, cuando Serín propuso participar en la mesa y me dijo el tema, empecé a investigar un poquito y saqué mi biografía, todos los libritos de esto, y digo, voy a ver qué podemos sacar de aquí. Y como más investigaba, más me interesaba, porque digo, mira, aquí hay algo. Y una de las cosas que veía, una de las primeras cosas que veía, es que dentro del discurso de odio se utiliza una cosa para la aceptación del individuo migrante, que es la integración. Claro, si ellos están integrados, nosotros los aceptamos. En tanto no están integrados es cuando nos reunimos. Y digo, ¿y a mí esto de qué me suena? Y revisaba los libros y digo, hostias, digo, este es el principio legitimizador que se utilizaba para la colonización, pero en vez de integración se hablaba de civilizarlos. Claro, si los individuos son civilizados, los aceptamos, si no, no. Pues es exactamente lo mismo. Pero es otra forma invertida en la que se presenta la dominación jerárquica del capital y la dominación jerárquica de Europa con los suros globales. En eso de si los integramos, no, la integración del sujeto no puede pasar porque el sujeto deje de ser quien es. El sujeto puede permanecer quien es en tanto en cuanto se entienda dentro de la sociedad cuál es su funcionalidad para sumar a la sociedad. Y no podemos entenderlo en la integración y en su eliminación constante. Un segundo, otro aspecto que quería remarcar era una cosa que detecté en esto que estaba revisando, ¿no? Que un error que hace la izquierda cuando quiere defender a la clase migrante. Y eso lo entendí dentro de la dialéctica, ¿no? La validación, lo remarqué como la validación dialéctica que hace la izquierda, ¿no? Una de las cosas que para legitimizar al migrante que hace la ultraderecha es, dice todo lo malo, pero dice, mientras se integre y trabaje, lo aceptamos. Pero luego viene la izquierda y defiende al migrante a través únicamente del trabajo. Entonces, básicamente, el discurso no deja de ser el mismo porque la principal validez del migrante es únicamente el trabajo. Se convierte en ese sujeto mercancía que únicamente vale para el trabajo, no existe para otra cosa. Aunque la izquierda lo intenta hacer de esa forma. Y ahí es donde yo me planteé verdaderamente. Pero entonces, ¿cómo podemos de verdad desmontar este discurso? Porque justamente todos pasamos por esta fase de defender los migrantes, son personas que vienen a aportar, vienen a ayudarnos y vienen a trabajar. Y de golpe entendí la importancia de la representación. Muchas veces me había preguntado, digo, ¿por qué una persona blanca que a lo mejor entiende mejor que yo el tema de la raza y el racismo no puede ocupar ese lugar? ¿Por qué siempre se habla de la representación? Y cuando estaba investigando estos días lo acabé de entender en claridad. Claro, obviamente tiene que ser una persona que sufra esas desigualdades y que tenga también esa formación, porque cuando cogen y vacían al sujeto y personifican al sujeto en ese discurso de odio, por mucho que otra persona que no representa esa personificación del sujeto venga a defender el sujeto, se sigue únicamente reproduciendo un paternalismo en el imaginario social. Y lo único que puede salvar ese paternalismo es que se observe. Y ya, para acabar, lo único que puede salvar ese paternalismo es que se observe que ese sujeto cosificado y vaciado totalmente de contenido que únicamente vale para trabajar, no únicamente vale para trabajar, sino que vale para poder defender sus derechos, para poder defender sus libertades y mejorar sus condiciones materiales de vida. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. La verdad que cantidad de cosas interesantes han salido en vuestras intervenciones. Ahora vamos a proceder a abrir el turno de palabras por si hay algunas preguntas. Tenemos como 25 minutos para pues las preguntas y las respuestas. Que también pedimos, por favor, que sean breves para que pueda dar tiempo a responder y cerrar bien. Gracias. Y es la extensión, la expansión de estos discursos de odio
incluso entre las generaciones más jóvenes, ¿vale? Yo soy profesora de secundaria, trabajo con adolescentes todos los días y a principios de este año tengo un alumno trans, casualmente, y que a principios de curso sufrió acoso. Y estamos hablando de un chico de 17 años. Entonces, es un ejemplo de que incluso entre las generaciones más jóvenes estos discursos se están extendiendo. Y me preocupa, no sé qué opináis al respecto. ¿Qué consejo me podéis dar para, desde mi puesto de profesora, combatirlo? Bueno, mira, te voy a responder yo por el hecho que has planteado que era de un chico trans, ¿no? Yo creo que lo más, un chico o una chica trans, yo creo que lo importante, hay algo básico para un tratamiento digno y correcto para las personas trans. Tratarla en el género en el que vive y nunca se menciona en aquel que le impusieron cuando nacieron. Porque nosotras precisamente somos trans porque no nos reconocemos en un sexo y en un género que nos impusieron cuando nacieron. Ese es nuestro único delito, ser auténtica con nosotras mismas y ser auténtica con los demás. Sí, un segundo, que le va a contestar Juan. Sí, nada, has comentado un caso muy interesante, tienes toda la razón. De hecho, lamentablemente, no se puede hablar de una generación reaccionaria, pero estamos ante una de las primeras generaciones donde, por ejemplo, la derecha está consiguiendo bastante voto, cuando eso históricamente no ha sido así, ¿no? Hay un fracaso. ¿Esto que dice la extrema derecha de van a por tus hijos? Vale, eso es un principio de transposición, es lo que hacen ellos. ¿Sabes cuál es el primer partido en TikTok? Vox. Vale. Lo tienen muy claro. Vale. Saben que tienen que radicalizar a la gente joven. Lo bueno es que, aunque la gente joven se radicalice, esto no es para siempre, ¿vale? Puede haber una marcha atrás. Pero es una realidad y es muy peligrosa, ¿no? Tú tienes una labor bastante compleja, ¿vale? Porque, por ejemplo, con estos jóvenes la de radicalización es muy complicada, ¿vale? Es muy complicada. Algunos trucos, por ejemplo, es no utilizar el principio de autoridad nunca. Nunca, nunca es porque yo soy tu padre, porque yo soy tu profesor, porque yo tengo más experiencia. Eso no se puede hacer, ¿vale? Hay que ser muy pedagógico e ir a la fuente de los argumentos, ¿vale? O sea, lo que nos hacen todo el rato es hacer un argumento muy simplista que es muy digerible, ¿vale? Pues ya está. Entonces, claro, cuando tienes más tiempo, puedes intentar entrar en ese argumento y decir, pero ese argumento es real o no, ¿vale? Pese a esto, te digo que es una tarea muy ingrata. La desradicalización es muy compleja, pero hay que hacerlo. Y luego, como he dicho antes, está nuestra labor en redes de hacer esta contrapropaganda. Porque ellos tienen claro que tienen que estar en TikTok y en estas redes sociales. Entonces, tampoco tienes tú la culpa, ¿no? Es decir, hace falta un trabajo mediático muy grande para saber que están yendo a por los jóvenes y que tenemos que dar esa batalla para que no se queden con ellos. Vale, lo que vamos a hacer es recoger las preguntas y ya después contestar todas. Vale, me pongo de pie. Yo la pregunta es mucho más técnica, ¿no? Cuando hablamos de combatir los delitos de odio en redes, concretamente, os lo digo a las personas que más controláis con esto, ¿no entramos también en la dinámica de fomentar ciertos algoritmos que le dan más visibilidad precisamente a esos delitos de odio, a ese discurso? ¿Le damos todavía como un altavoz mucho más grande al debatirlo? Yo entiendo que se pueden hacer publicaciones alternativas con eso, pero ¿cómo actuamos con las publicaciones que ya están ahí? ¿Cómo las podemos bloquear? ¿Cómo podemos desactivarlo sin darle la visibilidad, que es lo que van buscando? Como bien habías comentado, que hay gente a sueldo para provocar ese tipo de cosas. ¿Cómo desactivamos esas actitudes? Gracias. Hola, buenas tardes. Yo, la verdad, estoy muy preocupado, sobre todo por la gente joven actualmente, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, ya tengo una cierta edad,
vivía en Barcelona hace como 15 años. En esa época tenía una hija joven que iba al instituto y lo que era, digamos, estaba de moda era ser de las juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Vale? Parece bien, ¿no? Ahora, lo que está de moda en muchos ámbitos, porque tengo otra hija ahora que también está en este vídeo, que lo que está de moda es una visión ultranacionalista de España, un neofranquismo absolutamente retrógrado. Y a mí me resulta normalmente preocupante porque yo solo veo lo que pasó 15 años, todo el movimiento soberanista, independentista catalán, que me parece un legítimo y respetable. Y yo veo que parece que ese tipo de movimiento es un aprendizaje que ha hecho la ultraderecha y los neofranquistas y lo quieren ahora extrapolar para hacerlo a nivel nacional. Me resulta muy, muy, muy preocupante como ciudadano de este país. ¿Puedo hablar? Ah, vale. Yo quería hablar a los que estudian más el tema de las redes, y es que en el mundo de estas discusiones mediáticas se utiliza la expresión la guerra cultural, en la que se muestra al woke como el enemigo y en la que, entre otras cosas, se utiliza los delitos de odio como munición. Entonces, en esta guerra cultural que ellos hacen, disponen de bastantes medios, y además teniendo en cuenta que el debate se hace a través de ordenadores que permiten automatizar y mecanizar las respuestas y los mensajes, es muy difícil responder cuando ellos, mediante esta automatización de los mensajes, pueden hacer fuego de saturación, cuando realmente pueden llenar por completo, de manera más o menos automatizada, cualquier tipo de debate. ¿Cómo enfrentar esta arma? Hola, buenas tardes. Bueno, primero felicitar a todos los ponentes porque me ha gustado mucho la charla, ha sido muy... Bueno, me ha llenado mucho en general. Y bueno, yo quería exponeros, bueno, preguntaros, me da igual quien conteste. ¿Cómo puede ser que esté calando tan hondo en la sociedad, sobre todo en ciertos sectores de la población, pues eso, los jóvenes, incluso mujeres que están muy afines a ciertos movimientos extremistas, ¿no?, que van en contra de muchos de sus derechos, o gente incluso racializada y todos estos aspectos? No entiendo cómo puede llegar a calar tan hondo ese discurso tan fuerte de odio hacia ellos y que aún así les defiendan a capa y espada. Me parece bastante fuerte y no sé cómo puede ser que ellos mismos no sean capaces de ver más allá de eso y no estar en contra de lo que esta gente les está vendiendo o mal vendiendo, simplemente para sonsacarle su voto y después hacer lo que quieran con sus derechos. Muchas gracias. Quería preguntar, en mi colegio, en clase, hay mucha gente que hace chistes de mal gusto hacia los gays. Hay una cosa que hacen siempre los chicos, que es como una especie de juego para ellos, que dicen el que se mueva es gay, como considerando que eso fuera realmente malo. Y yo querría saber cómo explicarles que no tiene nada de malo, porque ellos llevan haciendo esos chistes un montón de tiempo, y quería explicarles, y no sé cómo hacerles saber que no tiene nada de malo y que dejen la tontería del juego. Sí, vamos a responder estas preguntas y después, si sobra tiempo, pues recogemos más preguntas. Dale. Vale, yo voy a responder un poco lo que habéis comentado sobre el tema de redes, ¿no? ¿Cómo funciona el algoritmo? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero que nada, hay una cosa que tenemos que dejar de hacer. Ellos juegan a provocarnos, ¿vale? No sé yo si seguís, si habéis visto tweets de Javier Negre, de Cristian Campos, ¿no?
ellos juegan a enfadarte. Juegan a que tú hagas un tweet, que te va a cabrear, tú vas a responderle y ellos no te van a bloquear porque les encanta. Porque gracias a eso el algoritmo va a detectar que ese contenido es valioso, va a difundirlo y le va a llegar a todo Twitter o a todo Facebook o a todo Instagram, ¿no? Entonces, aquí primero hay una herramienta muy, muy importante. Si algo nos enfada mucho, está hecho para enfadarnos, ¿no? Hay que hacer dos cosas. O lo aguantas y no haces nada, ¿no? Yo lo hago porque digo y tal, hay que callar, yo le pido todo, pero no respondo, ¿vale? Y si no, pues tienes que bloquear, ¿vale? Si no puedes con ello, bloquealo y que desaparezca de tu vida, que además mentalmente te va a venir bien, ¿eh? Mentalmente te va a venir bien. Y no hay ningún problema, ¿vale? Luego está el tema, ¿no?, de que has dicho de los bots. Estamos en una guerra sin cuartel donde tenemos un gran problema. Problema histórico de la izquierda. Somos pobres, ¿vale? Entonces, bueno, por eso tenemos cultura militante, ¿no? Porque ellos tienen mucho dinero. Que de hecho, claro, siempre es una desventaja histórica de las élites, con muy pocos y con mucho dinero. Y ahora, pues por automatización, pueden revertir eso, ¿no? Por ejemplo, que se dice Julián Macías Tobar, fue un poco en Ecuador o en Bolivia, no recuerdo cuál de los países, donde se crearon en un solo día tantas cuentas de Twitter como habitantes del país para hacer campaña. Entonces, por el candidato de derecha, ¿no? Pues bueno, esto, y aquí es muy importante entender, ¿vale?, cómo funciona el algoritmo. No tenemos que darle prioridad al otro, ¿vale? Si queréis entrar en una discusión de Twitter, no vale para nada, pero bueno, si queréis entrar, si queréis ser para la pena o en cualquier red social, comprobad que estés hablando con una persona. Esto es lo primero, ¿vale? Si estás hablando con 5.000 o 47.000 de un seguido, eso es un troll center, eso bloquea. Ya no va a volver a volver. No tengáis miedo, ¿eh? Hay gente que no es real, con la gente real puedes entrar a discutir, y si no. ¿Qué podéis hacer? ¿Qué podéis hacer contra ellos? Contra ellos, como bien ha señalado, no hay mucho que hacer en el aspecto en que tú no tienes que tocar sus tweets. Tú lo que tienes que hacer es lo contrario, ¿vale? Tú lo que tienes que hacer es entrar en la cuenta que te guste. Ahora Podemos, Pablo Iglesias, Rubén Hood, el que más te guste, ¿vale? Y difundir su contenido y entrar ahí, ¿vale? Y compartir ese contenido, comentar. Yo lo veo en vídeos de izquierda que por fin habla de cómo funciona el algoritmo, ¿no? De entra y comenta algo positivo, ¿vale? Y comparte. Y una cosa, ya como consejo, si alguna vez sientes la necesidad, ¿no?, de que entras a decir algo, si entras en el tweet de alguien, intenta no responder a alguien de odio. Imagínate que quieres hablar en un tweet, ¿no?, dice lo que sea, y hay un fascista diciendo, ¿vale? Pues tú no vas a no responder, porque si lo respondes 30, ya, pum. Entonces, esto es una cosa muy importante, y ya acabo. En una cosa que nos ganan, que lo has señalado muy bien, ¿vale?, es que todo el rato vamos a la contraofensiva, ¿vale? La contraofensiva está bien, pero es una táctica perdedora, ¿vale? Tenemos que atacar, tenemos que lanzar el discurso. Entonces, con esto, siempre es mejor lanzar tú el ataque, lanzar tú el discurso, y que entren ellos a criticarte, y que tu tweet sea, o que el que se viraliza, que al revés, ¿vale? Te digo, tenemos que aprender cómo funciona esto, yo creo que estamos en ello todos y todas, y ya te digo, con la cultura militante que tenemos, estoy seguro que vamos a ganar. Un apunte rápido, yo tengo una hija que va al instituto y yo, que fui una adolescente lesbiana en los años 90, cuando ella me cuenta que en su clase, y tienen 12, 13 años, las chicas se declaran a otras chicas, tiene amigas trans, etcétera, digo, qué suerte, ojalá yo hubiera podido vivir como vives tú, así que es por dar la otra visión. Sin embargo, le pregunto, vale, entonces entre las chicas os declaráis tal cual, y los chicos, y me dice, no, los chicos, ninguno ha dicho que es gay, etcétera. Entonces, le ponemos género a esto que está pasando entre los adolescentes, porque no tengo ninguna estadística, pero tengo una hija, y yo lo que veo en su clase es que, y le ponemos clase social también, porque a mí me parece que hay una masculinidad en declive, que no se les ha ofrecido ninguna otra alternativa, me parece que hay una clase social que está perdiendo privilegios, y me parece que ahí, en esa parte de la juventud,
es en la que está ocurriendo esta reacción. Y luego a la compañera que has comentado lo de el que se mueva es gay, que muchísimas gracias por hablar. Yo solo puedo decirte lo que ha sido mi experiencia. Únete a otras y a otros, alíate, forma alianzas, sola no, y lucha, exige, lucha, cread, haced eventos, exigir que se lea no sé qué libro en clase, porque tú sola decirle al compañero eso está mal, pues a lo mejor se ríen de ti, yo qué sé, esas cosas que hacen siempre, ¿no? Pero si formas un grupo, si te haces fuerte con otras y con otros, si exigís a los profes, al colegio, si montáis actividades, si, ahí podéis conseguir un montonazo de cosas. Bueno, yo solo hacerte un apunte rápido. El espacio de los chicos, y sobre todo chicos adolescentes, chicos jóvenes, es muy complicado. La masculinidad ahí es muy fuerte. Yo ahora ya sigo siendo un niño, pero tengo ya 25 años. Yo me considero un niño. No, tengo ya 25 años, pero yo recuerdo los espacios de chicos que he frecuentado normalmente y me pongo a analizar ahora desde la perspectiva que tengo, gracias a mis amigas que me han ido ayudando a reconstruir partes que eran muy complicadas y a las que les agradezco una vida entera. Y es que es muy complicado. Los espacios de fútbol son tan cerrados, los equipos de fútbol... Se reproducen una serie de actitudes que hay muy pocas luchas individuales de pedagogía que puedan llegar a hacer mella ahí. Por lo tanto, yo nada más os digo que no os hagáis daño, que si veis que podéis aportar, aportáis, y si no, directamente miréis por vuestra salud mental, porque llega un momento que es desesperante, llega un momento que no eres capaz de entender por qué esas personas no son capaces de dar su brazo a torcer cuando incluso saben que lo que están haciendo no lo deben hacer, cuando incluso saben que ese humor está hiriendo a gente, pero que ellos siguen. No os hagáis daño, porque nuestra salud también es muy importante, porque eso nos permite seguir haciendo activismo que aporte de verdad. Y quería responder otra pregunta al fondo que ha hecho un chico ahí al fondo, sí, tú. Encantado. que el por qué, pues, ¿cómo puede ser que el discurso de odio cale tanto, sobre todo en personas que lo reciben de sí mismo? Tenemos que entender que el discurso de odio y la ultraderecha lo que está haciendo también es canalizar un descontento. Canaliza un descontento que tiene una base material real. Un descontento de una población que siente que no está recibiendo la respuesta política que merece, que siente que sus problemas no están siendo solucionados. Entonces, cuando tú estás en una situación de desesperación, que de verdad ya no entiendes nada, que de verdad que los que te prometieron el cielo no te están dando nada, y cuando llega alguien y te da algo que puede parecer mínimamente una solución, te coges a ello. Y te coges a ello sin pensar que incluso eso es la manzana podrida. Pero tú te coges a ello. Y es lo que hace muy bien la ultraderecha. La ultraderecha tiene discursos muy simplistas que si tú no paras a pensar dos segundos verdaderamente qué están diciendo, te presentan esa manifestación de la cosa como si fuera el problema. Y verdaderamente, como ya hemos dicho y hemos reflexionado todos, no es el problema. Y por eso cala. Por eso calan esas personas. Por eso vemos personas racializadas que aceptan esos discursos xenófobos y racistas. Por eso vemos a compas que aceptan esos discursos antifeministas y esos discursos machistas y patriarcales. Porque la ultraderecha sí que tiene eso tan bueno que hace lo irracional racional. Te vende, como decía Anita, ese marketing nuevo, es capaz de venderte esas cosas y es capaz, sobre todo, de movilizar emociones. Y las emociones, cuando están a flor de piel en política, pues tienen un coste muy elevado. Y la ultraderecha en estos años lo ha hecho muy bien. Y eso sí que es así. Pero aquí estamos nosotras, y eso es lo que quería remarcar, aquí estamos nosotras para combatirlas, aquí estamos nosotras para lucharlas. Porque si yo algo tengo muy claro, y mi generación lo que veo tengo muy claro, es que ni van a ganar hoy ni van a ganar mañana. Que lo que tienen aquí es un espejismo. O sea, que aprovechen mientras puedan. Yo, retomando un poco esta pregunta, creo que es muy interesante, y de hecho es algo que yo me pregunto constantemente estudiando la manosfera, porque en la manosfera también hay mujeres, ¿no? Hay mujeres, muchas antifeministas, y es muy interesante verlas en los espacios digitales y el tipo de contenidos que producen, etcétera.
Bueno, yo creo que como investigadora me toca un poco decir que la gente que tenemos el tiempo y la formación para investigar estos temas, que los estudiemos, porque hay muchísimo que estudiar. Y la manosfera en España, o sea, los discursos misóginos en los espacios digitales y las comunidades misóginas digitales, que son muchísimas y que hacen una labor de calado gigante en luego los discursos políticos que las influencian, pero también en el día a día, en las conversaciones cotidianas y en las interacciones cotidianas de la gente y las posibilidades y la arquitectura de los espacios digitales, no podemos dejarlos de lado, tenemos que estudiarlos, tenemos que entenderlos. Entonces yo lo que quiero es un poco hacer también un llamamiento a la gente que tenga afán de investigar y de estudiarlo desde donde sea. No tiene que ser desde la academia, por supuesto que no, puede ser desde tu casa en tu tiempo libre y es igual de válido o más incluso, ¿no? Y a la gente joven que entiende muy bien las plataformas porque somos nativos y nativas y natives digitales, pues creo que no tenemos que dejar de vivir en un mundo adultocéntrico y de investigación, escuchar a la gente joven, escuchar a los adolescentes y a las adolescentes, incluir a la gente joven en la investigación y darle muy duro, porque la ciencia también, o sea, no es solo la política, no es solo la comunicación, también es la ciencia. Y claro que estudiar sociología es ciencia, es una ciencia social. Claro que estudiar políticas es ciencia. Entonces, vamos a estudiarlo, ¿no? Yo, bueno, como empollona del grupo lo digo, hay que estudiarlo también. Bueno, yo también me gustaría ahora, voy a contestar, pero me gustaría, se ha hablado mucho de hacer pedagogía social, se ha hablado mucho de hacer militancia. Me gustaría también, como activista histórica, pues dar testimonio de algo que es real también, ¿no? De algo que hemos visto como precisamente además puede contextualizar en un espacio-tiempo que es la última década. Solamente en una década, y de ahí la importancia, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes el compañero Mamadou, que es importante, cualquier persona puede hablar de cualquier discriminación, pero quien cuando habla, quien no la sufre en primera persona, nunca hablará para ganar porque no tiene nada que perder. Solamente hablaremos para ganar a aquellos que no tenemos derecho. De ahí la importancia del sujeto político. Y hablando de esto, quiero decir a colación la importancia de la pedagogía social. Mira, el movimiento trans ha sido un movimiento, las personas trans, que hemos estado estigmatizadas, criminalizadas, patologizadas, expulsadas a los márgenes sociales de cualquier espacio, de la cultura, de la política. No había referencia, la única referencia han sido referencias que tienen que ver con estereotipos negativos, prostitución, espectáculo y punto. No había nada ni ha habido posibilidad. Sin embargo, compañeras y compañeros, os digo de verdad, y esto no es un estudio, esta es la pura verdad. Hoy hemos trasladado en esta última década algo muy importante. Mira, a mí mi padre me dio una paliza, la primera paliza con 6 años. Hoy hemos cambiado las palizas y los castigos por abrazos y por acompañamiento. Además, compañeras y compañeros, hemos sido también capaces de la ciencia, en este diálogo social, en esta pedagogía social, hemos conseguido de nuestro lado, por la parte de la razón, por parte del personal docente, por parte de los nuevos psicólogos y psicólogas, por parte de los sexólogos, hemos ganado también esa batalla. Y hay una de la que me siento súper orgullosa. Me siento orgullosa de que hace solamente una década el 80% de las adolescentes trans estaban en las esquinas y hoy están en las universidades. Y quiero decir con esto,
Con la pedagogía social que ha hecho el movimiento trans, le hemos plantado cara al odio. Y el hecho que tú hayas estado aquí hoy planteando esa pregunta significa cómo el nuevo germen de la juventud está en contra del odio. Y que esté aquí Mamadou con 25 años también diciendo no van a poder con nosotros, es el futuro que demuestra que esto lo hemos ganado. Nada.